Bienvenidos a esta nueva emisión de Consejo al Día. Hoy les tendremos la más completa información de la actividad en el Cabildo de la capital del país. Veamos un avance de los temas que desarrollaremos en este nuevo programa. Venta de la empresa de teléfonos de Bogotá y el sector salud, temas cruciales que se han discutido en el Consejo. Cultura, recreación y deporte para la ciudad, uno de los puntos aprobados en el Plan de Desarrollo de Bogotá. Control político al derecho al espacio público de los ciudadanos y el derecho al trabajo de los vendedores ambulantes. Consejo de Bogotá aprobó la creación del primer Instituto de Protección y Bienestar Animal del país y el único en Latinoamérica. Infracciones de tránsito, fuente de recursos o desgaste administrativo. El Consejo, compromiso y transparencia por Bogotá. El doctor Roberto Inestrosa, presidente de la corporación, nos hace un balance de los temas cruciales que se han discutido en el Cabildo de la ciudad y que hoy desarrollaremos en el programa. El Consejo, compromiso y transparencia por Bogotá. Bienvenidos de nuevo a esta nueva emisión de Consejo al Día. Hoy tenemos una serie de temas importantes y controvertidos todos. Venta de las acciones de la ETB. El Consejo lo autorizó dentro del plan de desarrollo. Se debe mirar a ver si se van a vender en su totalidad, si se va a buscar un socio. ¿Qué va a pasar con la ETB? Un tema controvertido y adicionalmente que ha suscitado una polémica muy grande entre los diferentes actores políticos y actores ciudadanos. Segundo gran tema, el de salud. Y seguiremos insistiendo en el tema de salud dada la demanda que los bogotanos tienen de un sistema eficiente en la prestación del servicio de salud. Tercer tema, recreación, cultura, deporte. El deporte une, el deporte es salud, el deporte además, cuando se practica de una manera competitiva, une a las familias, se crean las ligas, los niños participan y adicionalmente tienen un desempeño bastante importante. No en vano, los colombianos somos primeros en ciclismo y somos primeros en patinaje y es algo que tenemos que continuar haciéndolo de esa manera. Y el cuarto gran tema, que será el inicio de uno que vamos a tocar durante largo rato, es el tema de ciudades. Es el tema de calentamiento global, cómo estamos preparados para el tema ambiental y cómo vamos a presentar políticas públicas alrededor de la sostenibilidad, el medio ambiente, el calentamiento global. Esos son los temas que les tenemos para hoy. Bienvenidos a este programa de Consejo al Día. Un tema crucial que se discutió en el Cabildo de la capital de la República durante el primer semestre fue la venta de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá. Ese fue un tema bastante polémico. Todos los bogotanos pues sabemos que la ETB tiene 130 años de historia. Hay un tema afectivo, que emocional. La administración le presentó al Consejo la propuesta de la venta de la ETB, precisamente con el propósito de garantizar que esos recursos no se iban a perder a futuro. El mercado de las telecomunicaciones es un mercado realmente volátil, en el que la ETB tiene que competir con grandes multinacionales, con Claro, con Tigo, con Movistar. Y en vez de apostar con los recursos de los bogotanos a largo plazo, queremos tomar decisiones con esos recursos para transformar vidas hoy. A juicio personal, consideraba que era conveniente autorizar la eventual enajenación de la empresa en la medida en que en el último tiempo, si vemos por ejemplo el valor de la acción del 2009 al 2016, perdió un valor en un 47%. Empresas que tienen millones de usuarios. El caso de Claro y Movistar tienen más de 300 millones de usuarios en Latinoamérica, mientras que la ETB no tiene sino 1.4 millones de usuarios. Hay un déficit de jardines, sobre todo en los barrios más pobres de la capital. Con el exclusivo propósito de invertir más recursos para garantizar la atención a todos los menores preescolares de Bogotá. La mejor manera de proteger esos recursos y que no siga perdiendo valor la ETB es buscar un comprador y aprovechar la última oportunidad que tenemos. Se ha hablado de que la ETB hizo una inversión en el último tiempo bastante significativa de $1 billón en términos de fibra óptica y que lamentablemente la administración pasada no supo vender ese servicio. Con esos recursos vamos a hacer colegios para que los jóvenes estudien en jornada única. Y así garantizaremos una educación de calidad donde los jóvenes de los barrios más pobres puedan ir a colegios, pero con grandes infraestructuras. Desafortunadamente la ETB ha venido perdiendo valor, tiene hoy pérdidas operacionales, la administración anterior gerenció muy mal la empresa
y hoy ETV es una empresa valiosa en el mercado que si no tenemos no sabemos aprovechar esta oportunidad podemos perder, vuelvo insisto, la posibilidad de tener el mayor valor posible. La ETV no es suficientemente grande para competir con estas empresas, pero es lo suficientemente grande para ser atractiva para cualquier empresa de telecomunicaciones que quiera entrar en el sector de comunicaciones en Colombia. Entonces yo sí considero que es mejor aprovechar este momento para enajenar este bien donde todavía tiene algún valor a que siga pasando el tiempo y lamentablemente pues siga perdiendo valor. Hoy lamentablemente la participación de mercado de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá en el país no es tan grande como nosotros quisiéramos. Estamos compitiendo con unos grandes emporios económicos a nivel mundial y es por eso que yo justifico esta autorización. No lo hago como lo ha hecho la administración, que ha dicho que si no se autorizaba esta enajenación no se iba a poder adelantar el plan de desarrollo. Yo creo que esa no es la razón. No podemos tomar nosotros como concejales una decisión de este tipo por presiones fiscalistas, pero sí creo que y aquí pues hay un debate que era lo más responsable con la ciudad porque existe un riesgo de obsolescencia tecnológica que causaría que la empresa pudiera perder valor hacia futuro. ¿Cuál es el objetivo de la venta de la ETV? Los concejales de la capital hablaron sobre el destino que tendrán estos recursos. La ETV se vende para financiar el plan distrital de desarrollo de la actual administración en un monto aproximado a los 2 billones de pesos, 2.1 billones de pesos. La ETV se vende porque es una empresa que ya no es monopolio en la ciudad como hace tantos años, es una empresa que es un barril sin fondo porque se le sigue invirtiendo y se le sigue invirtiendo y no se ven los resultados en la competitividad de la empresa y en la calidad de la empresa. De manera que por eso el alcalde habla en términos generales que con eso se construirán más escuelas, se construirán parques, se construirán una serie de infraestructura, pero realmente no hay una disposición específica, una destinación específica de estos recursos. Estos recursos deben entrar a ser parte del monto global para financiar el plan distrital de desarrollo en los próximos 4 años. Con esa plata, si la vendiéramos ahora, con un buen estudio, a un buen precio, podríamos invertir en infraestructura para 30 colegios, para que todos los niños de estrato 1, 2 y 3 tengan jornada única, que es necesario para prevenir problemas, que tengamos mega jardines, que tengamos infraestructura hospitalaria. Esta empresa ha venido haciendo unos aportes muy importantes en materia de recursos para financiar las actividades sociales, para financiar estrategias de orden social. Hay unos plus allí que no han sido valorados, como por ejemplo el Wi-Fi gratis que lleva a cientos de lugares, como por ejemplo las bibliotecas públicas, como por ejemplo el aporte a la Universidad Distrital. Es una venta que es necesaria. La ETV cada día vale menos. Tuvimos pérdidas los 2 últimos años, 36 mil millones en el 2015, en el 2014 y 38 mil millones en el 2015. Se invirtió muchísimo en la fibra óptica y es muy buena, pero de nada sirve porque solo le está llegando a 108 mil bogotanos de 1 millón que podría estarle llegando. Entonces, no podemos seguir invirtiendo. El tema de las telecomunicaciones va a toda prisa. Son un sector estratégico en el cual se hace muy importante la permanencia del sector público como un regulador de las tarifas del servicio. Cuando no está el sector público involucrado en estas actividades que son absolutamente estratégicas para el desarrollo de la ciudad, entonces los privados pues simplemente ponen las tarifas, simplemente bajan la calidad y no tienen realmente un ente regulador. Otro de los hechos destacados en este primer semestre fue la aprobación por parte de la plenaria del Consejo de Bogotá del proyecto de acuerdo que reorganiza el sector salud en la ciudad. Creo que en este primer semestre sentamos las bases para reorganizar el sector salud en Bogotá. Trajimos al Consejo un acuerdo muy importante para reorganizar, fue aprobado y ya comenzamos. Desde el mes de abril que fue aprobado este acuerdo, comenzamos con el montaje de las nuevas redes, con la reorganización de los servicios, con mejoras en los puntos de atención, en los procesos de atención, con mejoras en las urgencias, que es uno de los temas más complejos. Y nosotros esperamos que ya para final, este segundo semestre y para final de año, se van a empezar a notar de manera mucho más consistente las mejoras en el servicio que se lograron con estos acuerdos. Yo creo que el gran resultado que le podemos entregar a Bogotá en este primer semestre
semestre en el tema de salud es la reforma a la salud que aprobó la Comisión de Gobierno y el Consejo en pleno, donde se entregan 4 subredes para la prestación del servicio en Bogotá. Pero en realidad yo creo que el logro más importante que tenemos, que no se ve en este momento, es el diagnóstico real de cómo estaba la salud en Bogotá. Uno de los proyectos más importantes de este primer semestre en salud fue precisamente la fusión de los hospitales. Es un proyecto que se veía difícil en el Consejo de Bogotá. Estamos trabajando precisamente en su adecuación y hoy consideramos que haberlo sacado adelante por lo menos coloca en circunstancias de diferentes cambios hacia cómo se atenderá la salud en nuestra ciudad y probablemente en el país. Estos modelos no se venían aplicando en el distrito, son modelos copiados de Europa y básicamente lo que hacemos es reducir de 22 hospitales a 4 las ESES como tal, las empresas sociales del Estado, para permitir de alguna manera que entre uno y otro hospital pues no haya paseo de la muerte y rápidamente se reciba un paciente. Sí, la fusión de los hospitales que hace parte de la reorganización del sector salud, pues lo que buscaba básicamente era mejorarle el trámite, el acceso, todo aquello que incomoda a los usuarios para acceder a los servicios. Ya no hay 22 hospitales en la actualidad, ya hay 4 redes que trabajan las unas unidas con las otras para que se mejore, para que se simplifiquen los trámites para el usuario, para que no tenga que pedir tantas autorizaciones, para que las remisiones sean más fáciles. Y eso se va a empezar a notar muy rápidamente. Estamos hablando de la atención en salud, estamos hablando de que no podemos bajar nosotros esas barreras que tenemos de las muertes en neonatos, de las muertes en adulto mayor, de la atención primaria en salud. Y yo creo que con esa estructuración que hicimos dentro de la reforma de salud y establecer esas subredes, lo que vamos a lograr nosotros es el mejoramiento de esa atención y sobre todo un tema importante, y es el cumplimiento para que la gente en realidad tenga una prestación de un servicio real. Pues faltan varias cosas, ¿no? Lo que viene ahora es precisamente todas esas metas en salud que se colocaron dentro del plan de desarrollo. Seguramente en los próximos 3 años vamos a ver la adecuación de ellas. Capital quiere recibir la posibilidad de poder vender acciones y de alguna manera enajenarlas para poder tener mayor participación de otros sectores, inclusive del mismo sector público. Viene el trabajo de esta fusión de los hospitales para que se cree una entidad logística que permita que la contratación sea de una manera más transparente, y un trabajo importante que es la creación de un centro docente, un centro universitario, un centro académico y un centro de excelencia de servicios, en donde seguramente lo que tiene que ver con donación de órganos, lo que tiene que ver con implantes, tejidos, pues pueda tener una mejor instalación y sobre todo un mejor servicio para los bogotanos. El número de ambulancias con las que cuenta Bogotá para atender emergencias fue otro de los puntos de discusión en el Cabildo Distrital. El tema salud estuvo en primer orden en el control político que llevan a cabo los cabildantes. Nosotros propusimos para que se incorporara en el plan de desarrollo y desafortunadamente no se incorporó este centro de urgencias y atención de ambulancias que necesita Bogotá. El tema de las ambulancias es crítico en Bogotá y tiene que haber un plan de choque desde el distrito, y el consejo está exigiendo eso porque los contratos que existían de ambulancias no dan la calidad que necesita una ciudad como Bogotá. Bogotá cuenta hoy con 660 ambulancias, entre públicas y privadas. Para que ustedes tengan un punto de comparación, Nueva York, que es una ciudad mucho más grande, cuenta con 450 ambulancias. Lo que hay es un desorden, y ese desorden es lo que vamos a organizar. Se aprobó pues la reorganización de la salud en Bogotá, donde va a quedar organizada en 4 redes. Teníamos 22 hospitales, pero la idea es que haya más unidad, y estas 4 redes van a ayudar a que sea una mejor administración de los recursos, de los medicamentos. Este es un sector que tiene muchas dificultades, el sector de las ambulancias, que hay mucho desorden, que hay muchos actores que actúan cada uno por aparte, y eso lo vamos a trabajar y muy pronto le vamos a anunciar a la ciudad las medidas específicas en ese sentido. Que las quejas en los diferentes hospitales tienen que bajar. Los usuarios tienen que sentir una mayor alegría, un mayor contento, una mayor felicidad en cuanto a su plan de salud aquí en Bogotá. En Consejo al Día les tenemos lo que opinan los habitantes de la capital de la República sobre la salud en la ciudad.
Pues yo creo que muy malo, porque nosotros solicitamos una ambulancia y nunca llegan, porque no hay. Llegan ya cuando el paciente ha fallecido. Nuestros mandatarios no están dirigiendo bien hacia lo que es la economía, hacia la salud. Que vea cuántos accidentes no habían y nunca llega la ambulancia. Se muere el paciente. Aquí tienen que haber como mínimo, póngale 500 ambulancias, como mínimo. A veces la gente se muere en las calles porque no hay ambulancia que llegue rápido. Mi hijo estuvo muy enfermo de las espaldas y pedimos una ambulancia y nunca llegó. Nos tocó llevarlo en carro. Estamos en el límite, ¿no? Opino que estaba muy mal. La ciudadanía está descuidada en todo aspecto de la salud, ¿no? Que se necesita urgencia y por eso es que hay muchas personas que se mueren porque no tienen ninguna atención inmediata. No se olviden interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales en Facebook y Twitter o visitarnos en nuestra página web www.consejodebogota.gov.co. El Consejo, compromiso y transparencia por Bogotá. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. En el plan de desarrollo aprobado por el Consejo de Bogotá, la cultura, la recreación y el deporte ocupó un renglón importante. ¿Para dónde va la ciudad en estos temas? En Consejo al Día se los contamos. Por primera vez hemos logrado que el Consejo vea el tema de cultura, de arte, incluso el mismo deporte, no como el adorno, como la fresa del ponqué, sino como algo realmente importante. Y para nosotros, personalmente, para todo lo que viene de la paz y el posconflicto, pues lo importante es la cultura. Si no culturizamos los bogotanos, si no hacemos acciones culturales completas, olvídese que no vamos a combatir el odio, toda la polarización que hay en esta ciudad y en este país. Y entonces, por eso creo que el Consejo lo primero que hizo fue implementar todo el proyecto de bibliotecas, de la red de biblioteca en la Secretaría de Cultura, que creo que fue un gran acierto, y después, obviamente, en el plan lograr, que fue uno de los grandes logros, que se incluyera la plata para terminar la Cinemateca Distrital, la plata para iniciar el proceso de la construcción de la sede de la Filarmónica, que me parece muy importante, la plata para los festivales, 17 festivales que se hacen en Bogotá, desde el Festival de Rock hasta el Festival de la Chicha, pasando por el de Negros, Mujeres, el de Cultura Popular, el Iberoamericano. Entonces, esos festivales son los que hacen que esta ciudad tenga vida y sea reconocida internacionalmente. Y el presupuesto para las 39 salas concertadas de teatro. Yo siempre digo que Bogotá tiene solo 39 salas, mientras Buenos Aires tiene casi 800 salas de teatro. Pero estas 39 hay que dejarles un presupuesto. Nunca en los planes de desarrollo, ni los festivales ni las salas quedaban incluidas dentro de un plan de desarrollo y con un compromiso, una meta de que cada año aumentará su presupuesto como ha quedado en este cuatrenio. Efectivamente, tener más y mejores parques, de lo que nos compete a nosotros como institutos, más y mejores parques y tener más y mejores deportistas, por supuesto. La recreación no es un tema menor, la recreación en los parques necesitamos motivarla, que la gente vuelva, que haga ejercicio. Los índices de obesidad en Bogotá han aumentado, por ejemplo. El alcalde mayor ha dicho, tenemos que incrementar los parques para que la gente vuelva. La ciclovía, por ejemplo. Por cada dólar que invertimos en la ciclovía son $3 que nos ahorramos en salud. Eso es lo que necesitamos desde este plan de desarrollo, por supuesto, y que la gente creo que está conectada con nosotros, es de tener parques más seguros, parques para la gente, parques para los niños y sobre todo que todas las personas, tercera edad, personas con discapacidad, puedan aprovechar de nuestros escenarios deportivos. Lo que tenemos en el plan es lo que tenemos hasta ahora con presupuesto y financiado. Pero si queremos más piscinas, más canchas, más escenarios recreativos, más escenarios deportivos, la única forma es que necesitamos recursos adicionales. Bogotá no los tiene, tenemos que buscarlos y el alcalde mayor lo que ha dicho es que tenemos que buscar los recursos para entregar una mejor Bogotá para todos. El Consejo, sí tenemos que decirle los que trabajamos en cultura, arte, a esta ciudad, que los próximos 3 años y medio tenemos una expectativa de que esto se va a cumplir y será nuestro trabajo aquí de control político y de cada año en la discusión del presupuesto de que no vayan a quitar estas metas y estas estrategias para que realmente Bogotá vuelva a ser la Atenas suramericana de la cultura.
Dentro del Plan de Desarrollo de Bogotá, el aporte de recursos para este importante sector supera los 2 billones de pesos. Este primer semestre hay un logro muy importante frente al tema de cultura y es que se retomó la cultura ciudadana en esta ciudad. Lamentablemente la teníamos archivada durante las últimas 3 administraciones de Bogotá. Este tema tan importante para los bogotanos se dejó a un lado y esta administración lo ha sacado y lo ha puesto sobre la mesa. En el plan de desarrollo quedaron unos elementos bastante importantes que van a transformar la ciudad y sobre todo nos van a ayudar a vivir en una ciudad mucho más amable. Yo creo que este primer semestre se demostró que nosotros podríamos recuperar los espacios deportivos y culturales de la ciudad. El plan de los 100 primeros días demostró la recuperación de más de 100 parques de Bogotá. Muchas quejas que nosotros recibíamos en la campaña política sobre lo que estaba sucediendo en los barrios era que los parques se habían perdido. Ya habían dejado de ser para los niños y ahora eran para los animales, para los heces de los perros o sencillamente para las bandas del narcotráfico, las bandas criminales que habían invadido esos parques. En esos 100 primeros días se intervino más de 100 parques. 100 parques donde hay mejor alumbrado, donde hay un mobiliario nuevo, donde se arreglaron los prados y donde la gente está volviendo a ver el parque como un encuentro, como un espacio de reconciliación, como un espacio de amistad en el barrio, en las calles y en las localidades. Otro aspecto que se logró fue recuperar algunos escenarios que tenía la ciudad. Se lograron acuerdos con los trabajadores para que la cultura siempre esté dinamizándose en la ciudad. Y se iniciaron procesos de concertación con algunas organizaciones para que desde la cultura logremos transformar ciertos comportamientos que son fundamentales para esta recuperación de Bogotá que estamos trabajando. Claramente vamos a tener mucho más en términos de cultura. Vamos a arrancar con tener 4 megacentros culturales que nos van a permitir hacer de la cultura unos espacios donde la gente pueda acceder con mayor facilidad, donde la cultura pueda aprovecharse por más personas, pueda impartirse. Pero adicionalmente a eso, en este primer semestre se logró un tema fundamental. Si la bandera de Enrique Peñalosa hace 13 años era el tema del servicio público, yo creo que la bandera que va a ser monumental en esta administración de Enrique Peñalosa va a ser los parques y va a ser el deporte. 2.6 billones de pesos es una cifra y un presupuesto histórico para la ciudad de Bogotá en temas de deporte, de recreación y de cultura. Más de 100 canchas sintéticas, una de las metas más ambiciosas que va a tener esta administración, cuando administraciones anteriores, si uno junta 2 administraciones, no lograron entregar ni 4. Esa es la muestra de que esta administración está comprometida con el deporte y que el deporte es una herramienta fundamental para el crecimiento del proyecto de vida de los niños, de los jóvenes, que son los primeros que tenemos que proteger para que no lleguen a las drogas, para que no lleguen al vandalismo. Otro de los grandes logros que se lograron en estos 6 meses fue cómo se duplicó el presupuesto de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Vamos a ampliar los centros orquestales en toda la ciudad de Bogotá, a más de 7 centros orquestales. Creemos que esos centros orquestales van a ser un espacio para encontrar los nuevos talentos de los jóvenes en la ciudad de Bogotá. Otro de los grandes proyectos que se inauguró en estos 6 primeros meses es Leer el Volar, un gran programa y proyecto que lo que busca es cómo incentivar a todos los ciudadanos, no solo niños, también jóvenes y adultos, para que aumenten su hábito de la lectura. Lo que le espera a la ciudad es que vía cultura, vía arte, transformemos esos comportamientos que lamentablemente tanto daño le hacen a la ciudad, que nos generan ciertas lógicas que promueven la violencia, que promueven el machismo, que promueven ciertos comportamientos que afectan la convivencia y que obviamente nos generan como sociedad una mala imagen. Por eso esta administración se está comprometiendo y es uno de los retos más importantes que tenemos y es recuperar el sentido de pertenencia por nuestra Bogotá. Al pasar estos 4 años, los bogotanos vamos a decir, nos sentimos orgullosos de ser bogotanos. ¿Qué opinan los ciudadanos sobre la cultura, la recreación y el deporte en la capital de la República? En Consejo al Día salimos a la calle. Deberían comentar más el deporte. Digamos, los deportes que no están sobrevalorados deberían hacerlo. Los que sí dan nivel a Colombia deberían hacerlo.
hace falta de pronto más, como más apoyo del Estado. Hay muchos deportistas que no saben cómo vincularse en ciencia al deporte profesional y estamos perdiendo talento por eso. Falta mucha adecuación, por lo menos nosotros en el caso de patinaje que practica mi hijo, en el velódromo no hay una luz adecuada para que ellos practiquen este deporte y el apoyo es mínimo, el apoyo para nosotros como padres de familia es mínimo. En materia de deportes pues estamos viendo que hay escenarios, aunque nos falta que nos los implementen un poquito más, pero pues por lo menos tenemos buenos establecimientos deportivos. A nivel de recreación y deportes se requiere mucho más apoyo, teniendo en cuenta que mis hijas son deportistas y la verdad, apoyo cero. Tiene que uno pagar, el profesor tiene que pagar préstamo de canchas, todo. Considero que Bogotá tiene muy buenos espacios, más sin embargo yo creo que esos espacios se pueden mejorar, no privatizándolos necesariamente porque pues acá tenemos la tendencia a privatizar todo. Consideraría muy importante que las localidades como tal contaran con presupuestos para que en esos asuntos podamos tener muy buenos espacios de recreación para todos los bogotanos. Cultura ciudadana nos falta mucho. Todos tenemos que ser partícipes de esto y realmente nos falta muchísimo. Pueden hacer las miles de campañas, pero si no hay concientización de nosotros mismos, no hay nada. En las administraciones anteriores sí fue notorio lo que él hizo para la cultura. Creó muchos cambios a nivel de las personas. La cultura ciudadana tiene que cambiar. Es donde debemos llegar a las instituciones educativas y empezar a formar los niños desde allí, porque la cultura de nosotros, ¿no? Nadie coge por su derecha, todo el mundo es a salvarse como tal, pero no, nos falta mucho de cultura ciudadana. También nos falta mucho aprender mucho, ser tolerantes, tener más cultura en el día a día para mejorar así a Bogotá. Nos falta más cultura ciudadana, empezando por el tráfico, tanto en bicicletas como en el transporte público y en los carros particulares. Falta, digámoslo así, tener esa concepción de la seguridad propia, ¿sí? Y evidenciarla a través de los actos que tenemos a cada momento, actos de vida, por lo menos cruzar por las cebras, utilizar los puentes, ¿sí? Y yo creo que más de un bogotano se vería inhibido de opinar de esto porque pues lo solemos hacer por cuestiones de tiempo, pero el tiempo no es la excusa, es la desorganización. Ya volvemos con más información de interés en Consejo al Día. No se olviden interactuar con nosotros en nuestras redes sociales, en Facebook o en Twitter, o visitarnos en nuestra página web www.consejodebogota.gov.co. El Consejo, compromiso y transparencia por Bogotá. Ya regresamos. Gracias por continuar en Consejo al Día. El derecho al espacio público de los ciudadanos y el derecho al trabajo de los vendedores ambulantes es el eterno dilema para la administración pública y un tema que se ha debatido en profundidad en el Cabildo Distrital. Espacio público ha tenido un tratamiento especial en el seno del Consejo de Bogotá y los debates de control político han estado basados en las investigaciones de los cabildantes. Uno de ellos, José David Castellanos, evidenció cómo mafias en diferentes localidades de la ciudad cobran a los vendedores informales por el espacio público entre 50 mil y 5 millones de pesos. En el tema de espacio público abrimos un debate muy interesante, una investigación de 6 meses. Lo que busca es cómo las mafias del espacio público han permeado el espacio público y la habitabilidad de todos los ciudadanos. Estamos hablando de mafias que van desde entidades locales, funcionarios públicos que arriendan el espacio público, hasta contrabando al por mayor que venden en el espacio público ese contrabando al detal. Estamos hablando también de cómo el microtráfico en las zonas de rumba se camufla en el espacio público. Esta administración tiene que tomar armas en el asunto. Y tomar armas en el asunto es poner en cintura a las empresas privadas y a las franquicias que están abusando del espacio público, a las autoridades locales y a esas mafias que están arrendando el espacio público, hacer procesos fiscales, disciplinarios y penales para acoger a esas personas que están robando a esos vendedores informales, que están creando unas fachadas de representación del vendedor informal y atraparlos y desarticular esas mafias. Antes de ejecutar cualquier recurso, planteen programas para atacar esos tres cimientos importantes y poder desarrollar, sin lugar a dudas, un tema más eficiente en el espacio público. Para los concejales, el problema radica
destacan la gran ausencia de autoridad de las últimas administraciones que ha dado origen a estas mafias que cobran por el espacio público a los más vulnerables. Igualmente, en estas investigaciones se demostró que empresas privadas se apropian ilegalmente del espacio público. Otro de los factores denunciados por los concejales ha sido la mala inversión del presupuesto distrital en políticas para el espacio público. La administración distrital no se pimpone el problema de vendedores informales en el espacio público. Y para esto hay que tener en el marco de lo que ha pasado estos últimos 12 años. Han sido 338 mil millones de pesos que se han invertido para poder generar supuestamente políticas, estrategias, planes, programas para poder sacar a los vendedores informales del espacio público que congestionan la movilidad de los ciudadanos, pero desafortunadamente ha sido un esfuerzo muy importante en el presupuesto de todos los bogotanos y finalmente no se ha dado ninguna respuesta eficiente y contundente a lo que pasa en materia de invasión indebida del espacio público. Que ningún vendedor informal debe moverse del espacio público si no se les garantiza el debido proceso y, entre otras, el derecho al trabajo y el derecho a la libre movilidad en el espacio público. Nosotros debemos ser absolutamente serios, que con capacitaciones que son muy necesarias, con emprendimientos que son muy necesarios, no vamos a generar un impacto positivo, que es lo que reclama realmente la ciudadanía. De acuerdo con la administración distrital, se ha venido trabajando en la recuperación del espacio público de la capital de la República, buscando la manera de que los vendedores ambulantes cumplan con la ley y las normas establecidas. Que la ciudad está colapsada con una invasión bastante crítica por la falta de políticas de recuperación del espacio público. Igualmente, frente al tema de los vendedores informales, tenemos registrados en el Instituto para la Economía Social, IPES, 49.300 vendedores informales. Estamos haciendo un proceso de intervención en todas las localidades para hacer caracterización de los vendedores informales y tener el blanco y negro de la problemática de la venta informal en Bogotá. Las medidas son, primero, tener identificado realmente cuáles y cuántos son los vendedores que se encuentran hoy en la informalidad. Segundo, atender también el tema de las empresas privadas que hoy están ocupando ilegalmente el espacio público, aprovechándose de una población vulnerable, sin ninguna retribución ni social ni económica para la ciudad. Aquí en Consejo al Día, la Administración Distrital y el Consejo de Bogotá tienen las posiciones frente al tema de la recuperación del espacio público y el derecho al trabajo de los vendedores ambulantes. Bueno, hemos venido desarrollando un debate serio, un debate donde además valga la claridad. Nuestro colega de bancada, el concejal Castellanos, hizo un trabajo de campo estructurado donde logró demostrar cómo las mafias que hoy están al servicio de la ciudad vienen manejando el espacio público hace muchos años. En este sentido, hemos brindado una serie de propuestas y una serie de opciones a la administración distrital para que sea esta administración finalmente quien le pueda brindar una serie de reubicaciones y además una serie de capacitaciones desde el punto de vista técnico y profesional a los vendedores ambulantes o llamados vendedores de calle. Son varias claridades las que hay que hacer. Primero, los temas del espacio público y en general los temas de informalidad son de tipo estructural de la economía colombiana. De hecho, la informalidad en la economía bogotana en la última medición llegaba al 42.5%, quiere decir que 42 trabajadores de cada 100 que hay en Bogotá son informales, es decir, no hacen aportes ni a salud ni a pensión. Las soluciones al espacio público pasan por varios frentes. Una de ellas, ya lo han mencionado los concejales en este debate, pasa por revisar los temas de censo de personas que están en el espacio público. Según datos del RIVI, son más de 49.200 las personas que están en el espacio público, pero algunos datos del DANE señalan que es tres veces ese número. En realidad, ni la administración ni las grandes oficinas de estadísticas del país saben cuántas personas hay en el espacio público. Pero no son solo temas de censos, también son temas de aumento de la productividad de la economía bogotana. En la medida que a las empresas bogotanas y a la industria bogotana le vaya mejor, uno tendría que, habrían incentivos para que las personas que están explotando el espacio público salgan de allí en la medida que hay mejores ofertas laborales y hay mejores salarios y hay mejores oportunidades para que ellos desarrollen el potencial pleno de su actividad, tal como ha sido señalado en este plan de desarrollo. El tema no se trata tanto de ataque, sino de regulación. Es un tema que efectivamente a los vendedores ambulantes debemos regularlos y debemos brindarles
todas las garantías para que puedan desarrollar su trabajo, bien sea en un sector que les permita tener un beneficio y que les permita obtener una ganancia. Porque si usted saca un vendedor ambulante de un sector donde hay un cierto flujo de personas y lo pasa a un lugar retirado y a un lugar desolado, pues efectivamente no está haciendo nada, y precisamente por eso es que se generan este tipo de ventas ambulantes. Aquí la idea es regularlos y ubicarlos en un sector que sea cerca a la afluencia de personas y asimismo les permita obtener unos réditos importantes por sus ventas. Los temas de espacio público queremos llevarlos inicialmente a la Comisión Intersectorial del Espacio Público. Allí están presentes, entre otras entidades, la Secretaría de Gobierno con la Defensoría del Espacio Público, la Secretaría de Desarrollo Económico junto con el IPES, entre otras. Y primero, concertar nosotros como gobierno acerca de cuál es el rol, cuáles son los alcances y qué podemos hacer para solucionar problemas puntuales que tienen las personas que están en el espacio público y problemas puntuales que tienen las personas que están tratando de movilizarse por el espacio público, conciliando los temas de derecho al trabajo y los temas de uso del espacio público, tal como ha sido definido en normas o en sentencias de la Corte Constitucional. Es sencillo, es trabajar articuladamente con la Secretaría de Desarrollo Económico, con el IPES y asimismo con la Secretaría de Gobierno, para que sean estas entidades quienes efectivamente acojan las sugerencias que le hemos venido haciendo y que además no solo las acojan, las pueden hacer, porque el IPES precisamente es el encargado de eso. La Secretaría de Desarrollo Económico tiene, por su naturaleza, generar todo el tema de desarrollo y de empleo en la ciudad, y asimismo la Secretaría de Gobierno es la secretaría que dirige todas las políticas públicas en el distrito. Los vendedores ambulantes también se pronunciaron sobre las políticas adoptadas para la recuperación del espacio público. Conozcamos cuáles son sus peticiones. Venimos acá a participar para hacer vocería y conocer cuál es la postura oficial de los vendedores informales, y actualmente este debate lo que hace es simplemente permitirnos conocer y aportar desde aquí. La mayoría de las ponencias de los concejales, excepcionando de pronto Manuel Sarmiento y algunos concejales del Polo, han estado en defensa de los vendedores informales, pero el resto son posturas negativas en donde se manifiesta la voluntad de la administración del desalojo de los vendedores informales. Este es un trabajo de rebusque y lo hacen las personas que realmente son valientes y no se dejan morir de hambre en la casa, porque todos sabemos las condiciones de empleo que hay en este país y especialmente en Bogotá. Los vendedores ordenada y organizadamente en el espacio público puede ser una actividad muy importante para la ciudad económicamente. Que nosotros no queremos apropiarnos del espacio público, sino que pedimos que la administración hoy nos entienda y que se haga el censo que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y que el Consejo de Estado le ordenaron, porque no es real que hayan 49 mil vendedores ambulantes en Bogotá. Puede haber un promedio de 200 mil vendedores ambulantes, y ese censo hace falta y debe ser real. Miren, nosotros los datos que tenemos es que son cerca de 200 mil personas que trabajan en el espacio público, ya les digo, cada uno miembro de una familia o máximo dos de la misma familia. Ya se dijo allí en el debate que desde 48 mil que tiene registrados el IPES hasta 270 mil que tiene registrados el DANE, pero nunca ha habido un estudio serio. Para solucionar los problemas estructurales del país tenemos que fortalecer la política pública de empleo. Porque si no, son pañitos de agua tibia en donde se le ofrecen a los vendedores reubicaciones, digamos empleabilidad o capacitaciones, que no resuelven absolutamente nada. Como sindicato, nosotros desde cada barrio y a nivel nacional lo que hacemos es intentar dar orientaciones, capacitaciones para regular la misma actividad de los vendedores y vendedoras informales. Pero solicitamos a la administración un compromiso de no agresión. Hemos visto mucho sesgo, se tilda de que son mafias, pero detrás de cada persona que trabaja allí lo que hay es una familia esperando sus ingresos para sostenerse, porque realmente no son ingresos para tener una vida digna, como lo dice la Constitución. Que para poder llegar a un punto de equilibrio debía haber...